Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. Dale, veneno. Dale, veneno. Y ahí llegó la venenosa. ¿Qué es lo que te iba a decir? Ay, que no sé qué fue lo que hice mal en la vida. ¿Por qué? Ay, yo no sé. Yo no sé dónde. Me puso nerviosa aquí ahora. No he visto tanto. Yo no sé qué yo tengo que visitar. No me miras sin producción. No sé quién tengo que visitar. Pero yo necesito una oportunidad. Bueno, como la tiene. Se suba cabarete. Exacto. Claro. Ahí está Bávaro. Punta Cana. Señores, Bávaro. Ustedes saben que Yailin regresó a República Dominicana. Sí. Está ahí. De inmediato entra a un quirófano. Y tú sabes que ya está de cumpleaños hoy. Sí. De inmediato, saliendo de la sala de cirugía, ¡hincha! Llega Tekashi, señores. Diablo. Con rosas. Llegó el 69. Mucho dinero. Ajá. Y su bizcocho. Ahí vamos a ver. Mire, mira, 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 mira. Ay, hombre, con su carita hinchada, pero feliz. Que yo preguntaba que qué fue lo que Yailin se hizo, porque yo no veo, yo no sé qué fue lo que se hizo. Y vamos a analizar aquí en este contenido las posibles operaciones que Yailin se estuviera realizando ahí en este. Parece que, fue en el cuerpo que se hizo algo. Obvio, ¿dónde lo va a hacer con eso? No, porque. Diablo, con el diablo. No, porque si no fuera al revés. No, no, no. Si no fuera al revés. Acaba de hacer un meme el conejo ahí. Si no, si no fuera al revés, si no. Ella ¿dónde tuviera... la gente se opera, Mael? Sí, pero. En la pared. En la pared. El techo. Usted no me deja completar la oración porque. A ver, dime. ¿Y si hubiera sido en el rostro? Pero el rostro es parte del cuerpo. No, de verdad, parece que es el cuerpo. Y si hubiera sido en el rostro, ya tuviera el rostro ¿y que tapado. Y el rostro. Y no es el cuerpo sí, el rostro. Que tuviera el rostro tapado. Pero no es el cuerpo. Parece que fue los creó el comentario. Usted tiene que decir en qué parte del cuerpo fue que se lo hizo. Exactamente. No, y que parece que fue en el cuerpo. Porque es donde la gente se opera. Es que la cara no pertenece al cuerpo. ¡Ay! La cara no pertenece al cuerpo. No, no, no. Pertenece a otra extremidad sí, del cuerpo. A la pared. Sí, sí. ¿Qué te duele el cuerpo? Cuando era se quitó un poco de los senos o algo, se dio un retoque. Bueno, vamos a ver imágenes, vamos a ver imágenes ahí, porque en una aparición exótica que Mailen pues se puso a sudar aquí de una vez cuando vio tus cuartos, ya lo sabes. Tekashi llegó a la sala de recuperación, pues ya se operó. Se ve a Yailin ahí como una momia. Ahí. Tiesa. Dura ahí. Tutankamón. Y todavía se le ve como que... Los ojos, ¿eh? Se le ve en las fotos y en los videos que todavía no ha pasado la anestesia. Sí. Está en el limbo todavía. La pobre no sabe si está soñando. Ella nada más estaba viendo los cuartos. Eso se lo veía bien. Vamos a ver ahí los videos, señores, de cuando Tekashi llega a la sala de recuperación y le entrega su regalo a Yailin. Trajo un Rolex President, loco. O sea, Tekashi regalo ahí mal contado, trajo $300,000. Mal contado. Sí. Mal contado. ¿Cuántos son $300,000 en dominicano? 15 millones de pesos. No, más. Son más. Está loco, ¿no? Vamos a poner $300,000. Por 55, ¿no? Por 55. Estamos hablando de 16 millones de pesos. Míralo ahí. Ahí. Y la guagua cuesta eso mismo por ahí. Pero sabemos de que esto iba a ser así. A mí me gusta lo de Tekashi. ¿Tú sabes por qué? Porque Tekashi regala cuarto. Para que sí, tú resuelvas. Sí. Anuel María Vallelín con un par de flores de rosa. De peluche. De peluche. Y muchas flores. Sí, par de moe. No. Par de moe. ¿Qué moe? Que por más que el gastar no gastaba más de $3,000 en esos regalos. O 10 o 5, algo. ¿Verdad? Tekashi te dice no, toma. Tekashi más duro que Anuel regalando. Para los líos que vamos tú a ver tienes. Ahí los regalos y el momento exacto de cuando Tekashi llega a la sala donde o a la habitación donde estaba Yailin en recuperación. Vamos a verlo ahí, producción, por favor. Con un pastel llega el señor 6ix9ine. ¿Qué onda, perdida? Ya volvió el cabrón que más te años feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños, Georgina. Cumpleaños feliz. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya tú no.
Esto era el presidente de RD, mira, un presidencial. ¿Te gusta? Un beso. No te lo puedo poner porque está malo, pero ya. Y nosotros que digan con vejiguito y vaina. Sí. Quítame esa vaina de ahí. La careta. Uno dice con vejiga aquí, sí. Para Yailin. Nosotros daneando aquí. Oye, lo que hay, si esos fajos son 21 fajos. Si son de $5,000, vamos a ponerlo de 5, un ejemplo. 5 por 21 son 105,000. Ajá. Que son aquí. Pon tus 6 millones de pesos dominicanos. Uh-huh. Excelente. Si son de $10,000. Reconocido. Reconocido. Sí. Por 21, son 210. 210. O sea, ay, Dios. Pero no son de 100 los fajos. No, no, si son de 10 mil cada fajo. No, es que hay malo. Son 210 mil. No, porque diciendo, $10,000 en billetes de 100 son muchos billetes, son loco. ¿Tú entiendes? Son un fajo gordo. No son 100 en billetes de 100. Sí. 100 en billetes de 100, sí. $10,000. Sí, mil, sí, sí, 100 en billetes de 100. Es un fajo gordo, ¿entendés? Sí, $10,000. $10,000. Si son de a 10 cada uno, son 210. Porque fueron 21 que él le puso ahí. Ay, Dios mío. 21 fajos. 21, entonces son ¿cuántos? 110. $210,000. Pero sale bien, si es un cumpleaños. Oh, pero un cumpleaños. $210,000. Reconocido. Cash, Maurelo President. Mala operación. Ahora hay que ver cómo que te cache y pasa todos esos cuartos, porque tú no puedes pasar con no, te metas con eso. Puedes... Bueno, los reportas, sí. Lo... No, tú tienes que hacer un reporte. Sí. Y no, independientemente de y eso. Paga un impuesto, creo yo que. No, independientemente de eso también. Porque ya él tiene su declaración y él está de aquí, ese dinero está declarado. Sí. Aquí en República Dominicana no, porque tú dirías, bueno, es que eso es lavado de activos. No, porque esos cuartos ya él hizo las declaraciones de bienes en Estados Unidos. Sí. ¿Qué vale aquí en la República Dominicana? Tú puedes comprar y traerlo si está declarado el dinero, claro. Obviamente. Tú pagaste el impuesto. Ahora, lo que me interesa saber es qué operación se está haciendo Yailin ahí. Porque yo la vi de ahí para abajo. Parece que le mochan la cabeza y la dejan así, ¿ves? No, y si tú te fijas, en la... No. Si tú te fijas en los videos... Primero, pero ponme el video para que tú veas. Tú te fijas en los videos, Luis. Anestesia todavía. Anestesia hasta la movida. Señores, ustedes se fijan en los videos, los senos se le ven a ella como totalmente en su puesto. Tú ves, no se ve uno... Hágale un zoom ahí a los senos de Yailin. No se ve una como en el norte y la otra en el sur. No se ve como de frente ahí. Fue lo que yo te dije. Cuando vino a ver fue que se cambió los implantes de seno. A lo mejor. Se lo puso más chiquito porque a Tekashi se le incomodaba. Es verdad, está anestesiada. Sí, no se le ha pasado todavía el efecto de la anestesia. Pero es lo que dice Miley, sí, se ven como que es en los senos, se ve como aquí arriba, como más levantado, más para arriba, así. Casi le llega. ¿Cómo se llama eso? ¿Levantamiento? Levantamiento. O le cambia la vaina del silicón. Porque, no, espérate, porque si están más pequeñas es una reducción. Tú sabes, si se dejan los mismos implantes y es para ponerlo un poquito más pequeño sin cambiar los implantes. Dani, te va a portar bien. Puede ser un levantamiento. Ahí, ahora tiene. Mira, ahora, yo te voy a decir la vaina. Tiene unos buches pavos. Esa chamaquita se ha dado dura. Dios, se ha dado dura, más viral. ¿Tú sabes que Yailin pudiera hacerse como algo en TikTok, como en las redes sociales? Amiga, ayúdenos ahí. Dígame, ¿qué es lo que usted utiliza? Te digo la verdad. Para que esos hombres se pongan rápido. Te digo la que. A regalar. Claro, necesito como algo, un segmento, los consejos de la más viral. Para uno saber. Para uno saber, entonces, ¿en qué uno está fallando? Yo... Dale, conejo. Edita la palabra que voy a decir. Le pone el mío. No, aquí no se va a editar eso. No la diga. No diga nada. Pues diga, pi, fulano. Ella se ensalmó la pi. Oh. Fue allá donde se salta mal. Sí, se le ensalmó. Yo lo dije aquí en un contenido. Sí, yo lo dije aquí en un contenido. Toquicha. Yo le dije aquí un contenido y también debemos ser coherentes de que la vida de Yailin le cambió después de Anuel, porque el nivel de Anuel... le da a cualquier mujer el exponerse a otros pretendientes también a poderoso, ese nivel. Sí. Porque usted dice, y usted no lo cree de esa manera, ya el hecho de usted ser pareja de Anuel o de un artista de esa categoría, la pone a usted en la lupa o la pone a usted en el buscador de Google, sí, de personas que están a ese nivel o más alto, que entienden de que ya usted maneja este tipo de estatus. Uh-huh.
que usted la fue pareja, ¿me entiendes? En el mapa la pone. Exacto. Entonces, con intención quizás, Tekashi no vino con intención de darle a Yailin, pero en el medio del tirijala, ¿verdad, conejo? Se dio la vaina. Se dio la vaina. Sí. Bueno. Se dio. Pues yo no voy a decir la verdad, nadie anda regalando esos cuartos porque sí. No, ya no. Ya esto se fue muy profundo. O sea, y no me venga Tekashi que esto no es de panita. Colaboradores. No, pero no, tú viste que él dijo ahí en el video que llegó el cabrón que más te ama y lo cortaron cuando dije te ama. Sí, es verdad. Entonces dime tú, ¿qué colaborador del diablo va a estar diciendo? Y lo dijimos aquí, enamorado hasta el tuétano. Tú sabes algo que observé en los videos, es que, ok, está muy chulo la celebración y toda la sorpresa, excelente. Pero en el nivel donde está Yailin ahora mismo, saliendo de una sala de cirugía, de tan riesgoso, colocarle todo ese dinero y tantas personas no se cuidan de que pueda haber una bacteria que le pueda afectar a Yailin. O sea, hay cosas que también la gente lo hace sin pensar. No es que siento envidia. No es que siento envidia de que le lleven eso a la cama y todo eso. Habladora, dice que no siente envidia. Pero también la gente tiene que pensar un poquito porque estas cirugías son complicadas y cualquier bacteria le puede afectar a ella. Fuera pero relajo. Tú ves como que la tienen en forra. Y bueno, le voy a decir algo. Le voy a decir algo aquí a ustedes. Claro. Atención, los fanáticos. Yo voy a ser real. Tekashi ha superado por mí los regalos de Anuel, porque Anuel lo que regalaba era peluche y flores. No, eso no se puede comparar. Porque vi gente diciendo que no, la misma película de Anuel, Anuel nunca le dio cuarto a Yailin. No. Nunca le tiró la cara y que toma esos 100 mil. No, ni un menudito. No, y me voy más lejos. Él se llevó toda la cartera y todo, y todo lo que le regaló para atrás. Aquí te dan certificado y de todo. ¿Entiendes? Él se lo llevó para atrás, que al final, entonces, si nos vamos a escribir a la balanza, no le dio nada. No. ¿Qué hace el conejo aquí adelante? Va a seguir. Seguimos acá, señores. Esta es la Mezcla Urbana. Déjenos saber ahí qué les parecen los regalos de Tekashi 6ix9ine y Yailin, la más viral en pleno quirófano. Entregó la moña. Después de ese machetazo que le han dado a Yailin, le han cortado y le han insertado nuevos implantes. Eso es lo que se ve. Puede ser de que ya se hiciera algo aquí en el abdomen también. Sí. De que, no sé. No creo que se redujera los biopolímeros todavía porque ella está acostada boca arriba. Parece que fue en el cuerpo. Sí, como dijo el conejo. Ese era trenazo. Seguimos acá. Esta es la Mezcla Urbana. Celebrando el cumple de la más viral. Lulu, dale. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Mezcla Urbana. La Mezcla Urbana.